Dungeons and Dragons te traigo tres cortes rápidos. Sí, has oído bien. Así que si quieres verlo, quédate con nosotros y ¡adentro con la intro! Como bien me habéis escuchado al principio, hoy os voy a traer tres cortes rápidos. Tres cortes muy sencillos, pero efectivos. Así que no vamos a perder mucho el tiempo, sino simplemente deciros una cosa muy importante. Que si queréis entrar en Seven Drums y suscribiros, estáis invitadísimos. Es totalmente gratis. Y aparte, si le das a la campanita, pues también te va a avisar de cuando nosotros sacamos vídeo, que hay muchísimas cosas nuevas que están por venir. Así que, ya sabes, te suscribes y luego, aparte, si quieres las partituras, ya sabes, te tienes que hacer miembro de Seven Drums. Vamos a empezar directamente ya con el primero. Fijaros, os lo voy a hacer en 60, en 100, lo que sería la parte escrita, ¿eh? La parte que nosotros vamos a ver. Bien, y luego después os voy a hacer el ritmo para que veáis cómo quedaría. Muchas veces nosotros cuando hacemos cortes o cuando hacemos breaks, siempre terminamos en el mismo, en el siguiente tempo, o lo unimos con el bombo, o lo que sea. No, estos son cortes. Esto es para que realmente tú cortes, pares, a lo mejor un tempo, dos tempos, lo que tú quieras, y vuelvas otra vez a empezar. Estos son muy guays, son muy efectivos, y aparte los utilizo muchísimo. Si me habéis visto aquí en Seven Drums, son los que más utilizo. Ya está. Vale, venga, vamos a empezar. Entonces, es que lo tengo ahí, y es que me emociona muchísimo, porque, hostia, si ya no tengo el iPad. Es que se me ha caído y se me ha roto. De verdad, o sea, soy un puto desastre. Bueno, en fin, vamos a empezar, que a ustedes no os interesa mi vida. O sí, o no, o yo qué sé. Vamos a empezar entonces con el primer ejercicio. El primer ejercicio, daros cuenta que nosotros lo que estamos haciendo sería primer y segundo tempo, pero a la mitad del segundo tempo nosotros vamos a meter el tag-du-gu, tag-du-gu. Es que el tag-du-gu, tag-du-gu. Bueno, da igual. Vamos a verlo. Bien, ¿qué os ha parecido? No tenía nada que ver con lo que yo he dicho, el tag-du-gu. Pero ustedes sabéis, ¿eh? Aquí nosotros lo que estamos haciendo es eso, tresillo de semicorchea, que nosotros le pondríamos una apertura y luego dejaríamos la apertura directamente, la dejaríamos sin meterle bombo, no como en el tercer tempo, ¿vale? Entonces, está guay porque tenemos apertura de hi-hat y tenemos una idea súper guay. Vamos ahora al segundo ejercicio. En este segundo ejercicio lo que nosotros vamos a hacer es que el primer y segundo tempo lo vamos a hacer completo de ritmo. Ritmo, ¿vale? No me estoy intentando hacerle gracioso, de verdad. Llevo dos días sin dormir porque estoy preparando un montón de cosas y tengo la cabeza que no es mía. Pero bueno, eso tampoco os interesa. Vamos entonces con el tema. Lo que os decía, primer y segundo tempo van a estar lo que sería en ritmo y luego tercer y cuarto tiempo nosotros vamos a meter ahí una métrica de 5. Vamos a verlo porque es muy interesante cuando nosotros le empezamos a dar velocidad. Recordad, 60, 100 y 120. Ustedes lo podéis hacer a la velocidad que vosotros queráis. Así que vamos a verlo.
Bien, y por último vamos al tercer ejercicio. Ya os digo que este vídeo es rápido, pero es un vídeo efectivo. Un vídeo que, si estáis buscando esto, os va a ayudar muchísimo. Eso sí, recordad, si os ha gustado, ponedlo en los comentarios. Hay muchísima gente, muchísima, que no nos comenta. Joder, interactuar entre nosotros. Es la única manera que nosotros tenemos de poder saber si os gusta o no os gusta. Así que ponedlo en los comentarios y también darle a like. Así también lo sabremos. Así que vamos entonces con este tercer ejercicio. Este tercer ejercicio es el más fácil. A lo que voy con todo esto, no es que sea fácil de hacerlo, no me refiero a eso, sino que es más fácil de interiorizarlo porque lo hemos escuchado un montón de veces. Y se utiliza muchísimo. Y mola mucho porque es súper efectivo. Nosotros podemos estar a lo mejor ahí... Dios, cuando Diego haga edición de... Bueno, da igual. El caso es ese, que cuando nosotros estamos ahí a punto de terminar o lo que sea, nosotros podemos hacer... Eso mola muchísimo, mola muchísimo. O, por ejemplo, en una canción... Mola mucho, así que vamos a verlo. Bien, amigos, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Ya os digo que son tres ejercicios muy efectivos. ¡Efectivos! Yo quiero que sea todo efectivo. Yo quiero que vosotros, cuando os pongáis aquí, pongáis con la batería, de repente hagáis eso y decís, coño, el Seven tiene razón, esto es efectivo. Pues eso es efectivo. Tres ejercicios sencillos que los podemos utilizar cuando nosotros queramos. Así que, amigos míos, de verdad, muchísimas gracias por vernos. Recordad algo importante. Yo soy Seven Sui Rodríguez, esto es Seven Drums, y como siempre digo, amigos míos, sé felices.